Hola, bienvenidos de nuevo al Desconfina Blog, que os grabo cuando salgo al exterior a correr. Y hoy, como veis, está nublado, pero no llueve y es agradable porque así no hace mucho calor para hacer ejercicio. Así que es cojonudo salir a hacer deporte por el Campirri. Y la verdad es que, no sé, bueno, para los que hacemos ejercicios lo sabemos perfectamente que es una adicción, porque el cuerpo genera unas drogas que se llaman endorfinas, que están relacionadas con la morfina. Es decir, esto hace que te sientas de puta madre, ¿no? Y, es un dopaje natural, que se llama. Así que, con este cielo sobre mi cabeza y estos campos, pues os voy a presentar un nuevo episodio de El viaje por Mongolia, aunque antes me gustaría hacer una fe de erratas, no fe de ratas, sino fe de erratas, porque en el último Desconfinablog dije que Copérnico había sido el autor de la frase "pero se mueve", y como hay espectadores muy atentos, se dieron cuenta de que era un gazapo, ¿no? Que en realidad no fue Copérnico, sino fue Galileo, que fue al que le quemaron sostener que la Tierra se movía, es decir, que no giraban todos los planetas alrededor suyo. Y bueno, se tuvo que retractar de aquella manera en un juicio inquisitorial. Ha quedado como ejemplo de cómo a veces el fanatismo puede acabar con la ciencia, o puede perseguir la ciencia por señalar las verdades que pueden resultar incómodas para uno. Y ahora parece que vivimos en nuevos tiempos de fanatismo, de un corte diferente, pero al final, en mi opinión, se produce una clasificación en los seres humanos que desde las raíces indoeuropeas, que distinguían entre los trabajadores manuales, los guerreros y los sacerdotes. Y esto es algo que, por ejemplo, en el sistema hindú se ha establecido con claridad. Lo que pasa es que ellos, además de estas tres clases, añadieron una cuarta clase, que son los intocables, ¿no? Los paria. El sistema de castas es completamente injusto porque impide el movimiento entre ellas. Pero, en realidad, el sistema de estas categorías sociales procede de, digamos, los fundamentos del ser humano. Hay gente que está llamada de algún modo para guerrear, hay gente que está llamada de algún modo para trabajar y comerciar, y hay gente que está llamada de algún modo para dogmatizar, es decir, para convertirse en sacerdote. Y la cuestión es que el credo concreto que se haya mantenido en cada momento cambia. O sea, antes era el nacionalcatolicismo, antiguamente, cuando se perseguían los cristianos, eran el paganismo, el politeísmo, ¿no? Pero la misma furia antirreligiosa cuando la religión ponía en cuestión los cimientos de la sociedad, porque el cristianismo amenazaba los cimientos de la sociedad estamental romana, hasta que luego se convirtió en la religión del imperio, y entonces el fanatismo se volvió cristiano. Entonces, pero el fanatismo está ahí, y lo que necesita son distintos sustratos ideológicos a los cuales acoplarse para hacer lo que le gusta hacer a los fanáticos y a los dogmáticos, que es manejar a los demás y decirnos los que tenemos que hacer. Entonces, esta es la cuestión. Hemos pasado de unos fanatismos a otros, y ahora mismo estamos en tiempos de fanatismos en los cuales nos quieren imponer un credo determinado. Esto es así. Y no es porque lo diga yo, es porque es así. Te podrá gustar o no, y en función de qué lado estés, pues entonces te molestará más o te molestará menos. Pero cuando se tiende a juzgar a los demás de una forma tan tajante y tan radical, ya decir que por lo que hacen o por lo que piensan son malos, que es básicamente lo que está sucediendo ahora, entonces formas parte de la tribu de los fanáticos. Y esa misma tribu que quemó a Galileo. Así de claro. Bueno, hoy ya nos estamos yendo un poco por los cerros de Úbeda, aunque estamos en Toledo. Y después de haber hecho esta fe de ratas y haber felicitado a aquellos espectadores que se dieron cuenta de que no fue Copérnico, sino Galileo, vamos a entrar en materia
en el episodio del viaje por Mongolia. Recordad, en la anterior entrega habíamos dormido de acampada en medio de la estepa y había desaparecido la carretera. Es decir, en Mongolia hasta hace poco estaba completa la ruta desde la frontera hasta Ulán Bator, estaba completamente sin asfaltar. Después han ido construyendo determinados tramos de esa carretera y se supone que algún día conseguirán enlazar la frontera con la ciudad, todo por asfalto. Ese día la ruta mongola perderá toda su aventura y habrá que buscar otras rutas alternativas para llegar a Ulán Bator que no sea todo por asfalto, porque al final el asfalto facilita el viaje y lo convierte en muy aburrido, ¿no? O sea, va más rápido, pero es muy aburrido porque es esa estepa interminable. Sin embargo, cuando desaparece, como es el caso, nos encontramos con las dificultades de Mongolia en estado puro. Y en este episodio va de eso. Acabamos de dormir, salimos de la tienda, recogemos y nos ponemos en marcha. Y lo primero que tengo que hacer es resolver una papeleta bastante engorrosa por unos acúmulos de barro y de agua fangosa que se ha estancado ahí en la ruta, porque forma una especie de depresión y para poder avanzar tengo que sortear esos charcos. Y eso es una constante de Mongolia continua, porque llueve bastante y en verano es una estación bastante húmeda y bueno, pues hay que mojarse para poder superarlo. Y este episodio va a consistir básicamente en cómo se negocia esta situación. Así que espero que os guste, porque esto es hard total, ¿eh? Y otro día seguiremos avanzando hacia Ulán Bator. Venga, el episodio dentro. Aquí estamos dentro de la tienda de campaña y con esta luz del frontal parece que os habla el Conde Drácula o Bela Lugosi. Pero no, soy yo. Fíjate, qué juego de luces. Bueno, pues la verdad es que la noche está bastante bien, las nubes han despejado, no creo que llueva esta noche, el viento ha amainado, si os fijáis, me callo yo, no se oye el viento, tal vez se oiga el ruido de los camiones que pasan por la pista, porque lo más flipante de todo es que por esa pista infame circulan camiones de noche. Hay gente que se atreve a conducir de noche. Y bueno, eso es algo también que me hace reflexionar sobre la dureza de la gente que vive aquí, ¿eh? Estos son duros, están hechos a todo. Gente hábil, habilidosa, pero sobre todo resistente. Nosotros somos, los occidentales en general, unos moñas a su lado, ¿no? Buenas noches. Espero que mañana completemos esa pista infame, o por lo menos hagamos gran parte de ella. Hasta mañana. Cafecito me vendría bien, pero no llevo hornillo porque llevo muy poco equipaje. Entonces es una de las cosas que sacrifiqué para no llevar maletas. Pero un hornillo para este momento vendría cojonudo para hacerse el cafetito. Pero no. En la mochila que llevo solamente me cabe lo básico, pero bueno, por lo menos cabe el equipo de acampada. Es que claro, se va mucho mejor sin armatostes, sin maletas, sin cofre. Tal como voy, con la bolsa azul, me cabe todo lo que me hace falta para el viaje. Y bueno, hay que renunciar a ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, al café caliente. Pero no pasa nada. Ya buscaré a alguien que me lo haga. Y las botas. Que me había dejado bajo el techo de la tienda. Un consejo, cuando os vayáis a poner las botas después de la acampada, mirad si hay algún bicho dentro. No vaya a ser que se nos haya metido una araña o un escorpión.
que buscara el refugio, porque no sería raro. Entonces no molaría nada, ¿eh? Qué pasada, ¿eh? No se oye nada. Los camiones de que intentan superar la pista, algunos, claro, se estropean ahí. Y suenan los motores como si fueran vacas heridas, mugiendo. Hay una cosa curiosa que me comentan algunos espectadores, ¿no? ¿Cómo puedes dormir ahí acampado? Pues sí, es un momentazo. Fijaos qué sitio más estupendo, mucho más bonito que anoche. Aunque anoche había un color en el cielo espectacular. Estaba rosa y una luna llena. Y lo filmé todo lo que pude. Espero que lo disfrutéis la cuarta parte de lo que en realidad era, y ya será mucho. Los colores del cielo, el atardecer, ese incendio que sucede cada día. Los ocasos son siempre distintos. Hay ocasos, si no hay muchas nubes, hay ocasos que son cortitos, anodinos, pero hay otros que es como si Dios se hubiera puesto manos a la obra como pintor, hiciera ahí una obra de arte. Y es una obra de arte que dura solo una tarde, un atardecer, un ocaso, unos pocos minutos. Uf. Momento. En fin, pero toca recoger la tienda y hacerse esa pista sin asfaltar, que no sé cómo va a ser, porque lo que vi ayer era horrible, era todo el rato tul ondulé, que son estas corrugaciones que hay en la carretera, bueno, en la senda, que es como pasar por una tabla de esas de lavar, ¿no? Todo el rato. Así que voy a intentar ir, si se puede, por la estepa. Yo creo que está más suave, pero también hay más riesgo de pinchazo. Esto es lo que hemos venido a buscar, así que no se admiten quejas. De todas maneras, yo nunca me quejo porque estoy aquí voluntariamente. No soy soldado, no soy militar, no soy diplomático, ni espía, ni enviado especial por el gobierno. Estoy aquí porque quiero. Y por lo tanto, cuando estás en un sitio porque quieres, tienes que aceptar todo lo que venga, sin quejas. Así que el rollo aventurero de ¡ay, ay, 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 qué difícil es esto! ¡Ay, ay, ay, qué mal lo estoy pasando! ¡Estoy al borde de la muerte! No. En Diario un Nómada nunca se está al borde de la muerte. En Diario un Nómada nunca se magnifican los riesgos. Te caes, te levantas, te quitas el polvo y a seguir. Así que ya estamos listos después de estas interesantes conversaciones con uno mismo y nos subimos en la moto y arrancamos porque esto va a ser interesante. Como veis, lo que tengo delante no es ni siquiera pista, es ya directamente la estepa, es campo a través, porque el lugar donde hice el bivac no estaba en la pista. Aquí veis que me cruzo unas rodadas porque, digamos, cualquiera puede ir por donde sale de las narices, pero me había refugiado o había buscado el refugio en ese grupo de piedras bastante alejado de la pista, precisamente para que no me vieran desde el paso principal. Y os recuerdo también que la pista que vamos a hacer es la ruta principal que lleva hasta Ulán Bator. Aquí cruzo unas roderas y
ya estoy viendo cuál es el problema con el que me voy a encontrar en esta etapa. Es la humedad, el barro. Ha llovido mucho en Mongolia en estos días. Si recordáis los episodios anteriores, llovió a mares, especialmente en la primera jornada, y toda esa agua se ha almacenado en la estepa y entonces se produce un barro muy espeso que vamos a comprobar cómo atrapa a los vehículos. Como os he comentado, mientras estaba durmiendo oía por la noche cómo los camiones trataban de recorrer este territorio y muchos pues no lo han conseguido. Aquí voy siguiendo ya lo que sería una rodada principal. Como veis, no hay una pista nítidamente marcada y voy un poco probando por dónde puedo seguir mi camino, porque lo que tengo claro es que tengo que seguir hacia el oeste, hacia Ulan Bator. Y entonces ya estoy viendo que, bueno, pues esta superficie está bastante blanda y entonces me voy acercando hacia un punto de referencia que veo en la lejanía, que es uno de estos camiones, porque claro, si el camión está allí, es que la pista principal tiene que estar ahí. Pero cuando me voy acercando, me doy cuenta que este camión que está aquí, no es que el tío haya aparcado por propia voluntad, porque haya querido dormir aquí, sino porque mirad cómo se ha quedado, ¿eh? Mirad cómo está de metido hasta el corvejón en el barro. Claro, esto cuando vas conduciendo por la noche no lo ves. No te das cuenta de cuál es el terreno que estás pisando y fijaos cómo se ha quedado este tío, ¿eh? Esto es el problema de Mongolia. O sea, el problema de recorrer estas pistas sin asfaltar o directamente la estepa es que cuando llueve mucho te puedes encontrar... Mira, ahí está el tío durmiendo, le despierto, ¿no?, acompañado de un perrillo, ¿eh? Yo veo un coche que está pasando. Estos coches 4x4, digamos que son los que más facilidad tienen para recorrer este territorio. Y bueno, pues yo doy la vuelta completamente porque tengo que ir en esa dirección. Y lo que hago es dejar el camión a un lado y buscar un trozo de pista que esté más seco, que me permita a mí cruzar. Aquí saludo al fulano, le deseo mucha suerte porque la va a necesitar para sacar el camión de ahí, porque está completamente hundido, y sigo avanzando. Bien, como veis hay infinidad de roderas, porque no hay un camino marcado, sino que los vehículos pueden abrir cualquier tipo de paso en la inmensidad de la estepa, pero es que por todos lados ahí está el barro, ¿eh? O sea, ya te encuentras que a pesar de que lleva varios días sin llover, que hay muchos charcos, y eso quiere decir que en la dirección donde voy a encontrarme todavía con más agua, ¿no? Entonces intento esquivar estos acumulamientos de fango, porque claro, ahí la moto, a pesar de los tacos, se puede quedar, ¿no? Y claro, aquí, imaginaos, ¿eh?, no hay nadie para que te ayude. O sea, me dirijo hacia otro punto de referencia, que es este autobús, que fijaros a qué distancia está el autobús del camión, ¿eh? O sea, aquí cada uno puede pasar por donde le rota, ¿no? Intentar la mejor ruta. Pues mira, este también se ha quedado aquí completamente atrapado, ¿no? Se vuelve a repetir la misma historia. Debió intentar un camino alternativo por la noche, no vio bien los charcos, o los vio, pero pensó que podía pasar, ¿no? Porque aquí la verdad es que son bastante expertos conduciendo, pero pues mira, este ha tenido mala suerte. O sea, los camiones que yo escuchaba por la noche al intentar dormir eran estos, que luchando contra el barro intentando salir. Bueno, pues este también le queda una buena faena para salir, ¿no? Y como veis, cuando te pasa una cosa de estas, aquí no hay asistencia en carretera, aquí solamente puedes confiar en tus propios medios y que alguien te ayude. Así que el tío echa ahí el saco a dormir o las mantas y a echarse la siesta hasta que pasen dos o tres días. Bueno, pues yo rodeo completamente el autobús, ¿eh? Me paro para echarle un vistazo, ¿eh? Y bueno, apago la cámara. Desde donde he dormido veía un camión y un autobús y pensaba que estarían aparcados durmiendo, pero no, es que se han quedado atrapados en el barro por las lluvias que han caído.
Es que ha sido una tromba tremenda. Y debían conducir de noche, no verlo. Y bueno, imaginaros los pasajeros de este autobús cómo lo han tenido que pasar. Pero bueno, es Mongolian style. La gente aquí es dura y está acostumbrada, aunque estas cosas siempre son una faena para cualquiera. Pero bueno, esto es una advertencia de las cosas que pueden pasarte circulando por esta pista. O sea, tener esto como comienzo del viaje, nada más empezar para el desayuno, pues supone una advertencia. Sí, señor. Y este lo va a tener mal para salir de aquí. Lo he intentado remolcar, pero nada, esto está complicado. Fijaos cómo tiene las ruedas. Han cavado muerte. Bueno, tendré que andarme con ojo, ¿no? Por aquí. No se sabe lo que te puede pasar. Hay que salir de aquí. Tengo que llegar a Ulaanbaatar para coger mi avión y volver a ver a mi mujer y mis hijos. Bueno, los voy a ver, salvo que pase algo muy grave, ¿no? Pero me gustaría cumplir con el calendario y los planes. Y Mongolia no es ninguna broma, ¿eh? Mongolian style. Pero así la aventura, ya que no me guste que no venga. Voy a desgastar esta frase Mongolia. Very good, my friend. Y volvemos a ponernos en marcha. Yo sigo avanzando hacia el oeste. Estoy buscando mi propio camino, el que sea. O sea, no tengo que ir por ninguna rodada en concreto, porque lo tengo toda la estepa para mí. De hecho, a veces la estepa está en mejor estado que la pista, porque la pista con las rodadas continuas pues puede estar más embarrada. Entonces yo sigo avanzando, pero me voy acercando hacia una parte que ya empieza aquí a ver que esto está muy embarrado. Esto quiere decir que según vaya acercándome hacia la depresión del valle, porque claro, esto hace una pequeña pendiente, entonces en la parte más baja es donde se ha quedado todo el agua acumulada. Entonces ya voy notando por la distinta textura que se ve del terreno a lo lejos que por ahí va a haber más barro. Bien, aquí ya me empiezo a preocupar porque me puedo quedar atrapado en cualquier momento, porque es que el terreno es muy blando. Entonces, para donde vaya es que me lo encuentro, ¿eh? Es como una enorme franja de terreno húmedo que perpendicular a toda la depresión y por tanto es como un obstáculo que no puedo vadear. Entonces, bueno, mirar, ahí está el agua y ahí hay roderas, pero es que se ven cómo está todo encharcado. Entonces vuelvo a intentar otro camino alternativo. Me voy más hacia el sur, o en este caso sería el norte, me voy hacia el norte para volver a girar. Pero es que para donde vaya veo que hay agua. Por lo tanto, es que la cosa se me está complicando enormemente. Y claro, no me gustaría nada quedarme ahí atrapado, como uno de estos camiones. Entonces, nada, intento superar este charco y cuando supero el charco vuelvo a girar. Y nada, ya estoy embocado en la pista, pero es que fijaros cómo está esto. O sea, al final he decidido intentar superar la parte húmeda por la pista abierta, porque ahí es donde están pasando los coches. Entonces, si los coches pasan, tiene que ser posible para mí pasar. Así que prefiero centrarme en el paso a través de las rodadas principales antes que intentarlo a través de la estepa virgen, porque además aquí hay más tráfico y si me quedara tirado seguramente alguien me podría ayudar. Bueno, nos vamos, ahí va, ahí pasamos el primer charco, y vamos a ver qué más nos cuántos más charcos encontramos, ¿no? Aquí vamos. Vamos pasando con cuidado y buena letra, ¿eh? La resbala muchísimo y ¡ay! Venga, vamos, ahí hemos pasado otro charco, pero lo más grave, lo más heavy va a venir después, ¿no?
poco a poco voy avanzando metros y sobre todo leyendo muy bien el terreno para no quedarme metido dentro de una de estas bañeras, ¿eh? Mira, aquí pasamos otro. La verdad es que esto, hombre, esta es la emoción del viaje, ¿no? O sea, venga, va, aquí vamos a meternos hasta el corvejón en el agua. Bueno, pues esto os decía que esta es la emoción del viaje. ¿Y esto cómo se pasa? Esto se pasa acelerando y llevando siempre gas abierto. Nunca, nunca, nunca soltar gas cuando estás en medio de un charco de estos, porque entonces podría meterse el agua dentro del motor. No, aquí cuando ya estás, aquí esto es con decisión. Aquí ya es acelerando. Aquí veis otro camión ya que se ha quedado enfangado. Y aquí ya es acelerando y nunca, nunca dejar que el gas baje, ¿eh? Siempre hay que... Venga, este charco a la bestia, venga ahí levantando agua, ¿no? Y este es el truco de los vadeos, ¿no? Hay que acelerar, hay que darle gas. Y aquí veis, aquí hay unos cuantos coches que se han quedado esperando porque no se atreven a pasar. O sea, porque de los 4x4 aún, ¿no? Pero es que los otros tienen miedo de quedarse ahí en medio. Entonces yo ya que he cumplido y que he pasado esta parte más fastidiada, me bajo porque me estaban mirando los mongoles a ver qué es lo que hacía. Y entonces, esto es lo más curioso, ¿eh? Que yo vengo a verles porque no se atreven, ¿eh? Y me encuentro con este mongol que... ¡Ey! ¡Me felicita! Esto es... Son las cosas de Mongolia. La verdad es que es un país acojonante. Pues hemos llegado a un terreno más llano y aquí ya cada uno va por donde rota. Ya no hay una rodada principal, hay algunas más transitadas, pero también hay como que van para cualquier lado. Entonces aquí conviene ir confirmando cada cierto tiempo que se va en la dirección correcta utilizando la brújula. Según la mía, a ver, según la mía, el norte está para allá, por lo tanto, mi dirección es esa. Entonces, tengo que ir poniéndome cada cierto tiempo un punto de referencia e ir confirmando cuando llegue a ese punto el siguiente rumbo. Porque ahora mismo muchos paisanos para preguntar, no hay. Bueno. Mongolian style. La verdad es que mola, ¿eh? Venga, gordita. La pobre está ahí escupiendo aceite. Pero eso sí, la chapucilla que me hizo el tipo en Kazajstán en el manillar aguanta, ¿eh? Si no lo hubiera arreglado, ¿cómo estaría por aquí, con esta pista? Iría ya... no podría ir. Espero que os haya gustado este episodio con tanto barro, tanta agua y tanta euforia, porque al final lo que verdaderamente produce satisfacción al aventurero es superar sus propios obstáculos. Es decir, superar los obstáculos de la ruta para seguir avanzando. Y el viaje de aventura consiste en eso. El viaje de aventura consiste básicamente en que tienes que recorrer una distancia y esa distancia va a estar trufada de pequeños accidentes, pequeños obstáculos, pequeñas dificultades. Y el irlo superando lo que hace es que te genera una sensación emocional primero de incertidumbre, porque no sabes si lo vas a poder superar, y después cuando lo superas, entonces te crees el rey del mundo, ¿no? Y en eso consiste todo. Yo creo que los viajeros overland, los aventureros en general, todos tenemos una gran confianza en nosotros mismos, que nos ha dado no el haber nacido así, sino el habernos forjado así, el habernos hecho así, a base de viajar por estos países que tienen estas rutas tan espantosas, estas dificultades idiomáticas, en fin, estas diferencias culturales. Así que a mí me gustaría que, además de ver estos episodios,
os atrevierais a viajar por vosotros mismos, ¿no? Hay sitios cerca de España, como por ejemplo Marruecos, que si no has estado nunca, no te dé miedo, coge tu moto o tu coche, y lánzate allí, porque vas a descubrir un país, cuando abran las fronteras, claro, un país muy interesante, lleno de gente muy amable. Cuanto más al sur bajes, más vas a disfrutar, y sobre todo vas a sufrir un choque cultural tan grande que te va a hacer que cada día sea una experiencia y una gran aventura. Venga, hasta la próxima.